Hay dos señales en ambos extremos del monumento a la madre, y ambas indican lo mismo. Está prohibido dar vuelta para cambiar de carril. A pesar de ello, diariamente varios automovilistas ignoran la restricción a esta altura de la avenida Manuel Ávila Camacho. Algunos conductores que vienen de la zona de los Tecajetes se cruzan para subir hacia Juárez haciendo exactamente esto. Mientras que los automovilistas que vienen de Juárez atraviesan la avenida para doblar con sentido al centro de la ciudad, lo cual también está prohibido. Autos particulares, camionetas y taxis incurren una y otra vez. Hasta unidades oficiales cometen la falta, tal y como sucedió con esta ambulancia de la Policía Municipal que esperemos haya tenido una urgencia que atender. Evidentemente no pudimos cuestionar a los conductores, incluso algunos le pisaban al acelerador en cuanto se percataban de que estaban siendo grabados por nuestras cámaras, como pasó con una señora que conducía un automóvil blanco. Lo cierto es que esta situación no nada más representa un riesgo para ellos, que pueden incurrir en un corte de circulación, sino también para los automovilistas y los peatones que deben transitar por aquí y que cuentan con dos semáforos a esta altura de la avenida Manuel Ávila Camacho. Las vueltas prohibidas están catalogadas como una falta grave y son motivo de multa con base en el artículo 47, fracción segunda, del Reglamento de Tránsito del Estado. Pero los conductores siguen infringiendo la ley, en esta y varias calles de la ciudad. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Mega Noticias.